Bueno, pues esto parece que se está viendo bien. Así que nada, muy buenas gente, ¿qué hay? Bienvenidos a otro directo de Total Warhammer 2, en el que vamos otra vez a comentar partidas multijugador y acompañado también con mi querido colega Extremer. Buenas. Ahí está. Bueno, pues ya sabes, Extremer, tú te ocupas de los comentarios, ¿vale? Si ves alguno, okay. Que sea, pues me dirás. Bueno, vamos a comentar unas cuantas batallas. No van a ser tres, no van a ser cuatro. Van a ser cinco batallas. La verdad es que nos hartamos estos últimos días. Muchas cuantas batallas. Aunque en vez hemos hecho una más, ¿vale? La primera que hicimos nos dio tan reventada que salí rajeando y se me olvidó guardarla. ¿A qué sí, Steamer? No sé qué contra quién fueron. ¿Yo qué tenía? Yo tenía los condes, él no me acuerdo qué tenía. ¿Tú qué tenías, Steamer? Creo que fue con tu ejército así de artillería nada más. Y que nos follaron nada más empezar la partida. Imperio sí, con... Sí, ellos eran Imperio y yo mi lagarto. ¿Qué tenías? Sí. Yo... Yo creo que era... ¿Elfo oscuro? Elfo oscuro, parece que era, sí. Bueno, pues sí. En 3 o 4 minutos nos reventaron. Fue flipante. Pero bueno, ese mismo día también hicimos esta batalla, que fue Extreme con la Costa Vampiro. Yo con Elfos Silvanos y teníamos a Wings con pieles verdes. Y Berkant Kartal con Guerreros del Caos. Así que nada, veamos la repetición. Bueno, ahí tenéis mi ejército. Y ahí tenéis el ejército de los pieles verdes. Yo tengo una hechicera de Sal de la Vida. Los dos hechizos de siempre. Un porrón de... No, los nombres no me acuerdo nunca de los elfos, cómo se llaman, porque apenas juego con ellos, ¿vale? Es la primera vez que juego con ellos, justamente. En multijugador. Porque la campaña incluso ni la completé, parece miedo a los elfos silvanos. Creo recordar. Aunque tampoco me gusta mucho la campaña de los Fosilvanos, ya lo digo ya. Ni la... Bueno, la que tiene ellos única puede, pero la de... Imperio Mortal no me hace mucha gracia. Bueno, tenemos dos bailarinas, dos forestales, tres arqueros con flecha de fuego. Una de las hermanas, que creo que están hermanas, ¿no? Hermanas del Espino, que la verdad es que salieron en el sitio equivocado. Porque fijaos lo que tenemos aquí, tenían... Tres jinetes bárbaros de los que lanzan jabalina, lo cual me hizo una gracia novia. Y tres o dos perros, tres perros. Tres bastines del caos con veneno. O sea, salieron en un sitio. Y encima, lo que me jodió muchísimo es que no sé por qué aquí empezó a disparar. Y yo a ellos no. Pero bueno, o sea, yo a ellos no. Vamos con... Bueno, aquí está mi ejército. Ya lo habéis visto ya. Vamos con el ejército de Chime, que tenía peña marinos zombies. No sé cuánto, creo que tiene cuatro. Un par de peña marinos piratas zombies también por aquí. Tres... Peña artilleros piratas zombies con arcabuces. Noctilus en Necrofex. Otro Necrofex normal. Una de sirenas. Una guardia de profundidad normal también. Y la reina Bess. Bueno, en cuanto a nuestro enemigo, el caos tiene, como he dicho, tres jinetes bárbaros con jabalinas. Tres mastines de caos con veneno. Un porrón de bárbaros, no sé cuántos bárbaros tiene, creo que tiene tres bárbaros. Sí, tiene tres bárbaros. Y dos bárbaros con hacha a dos manos. Dos guerreros del caos. Normales. Y un elegido. Por cierto, espera, te voy a decir una cosa. Porque no sé por qué la música está jodidamente bajo. Y eso. Ajuste de. No, sonido. Voy a poner un problema fuerte. Ahora, ahí está mejor. Y tiene también a Chaon, creo que tenía así. A Chaon en su caballico. Y bueno, por parte de los orcos, pues tenían a Wurzag. No, tiene un cardio orco normal y corriente. Tienen aquí un par de... Bueno, tiene un arquero normal y creo que tiene una flecha oxidada. Que es la unidad de nombre. O no, parece que no. Solo tiene de aparecer ese tío. Tres, bueno, dos orcos negros y el de la unidad de renombre. Dos guerreros orcos. Y por aquí tiene los chicos de acción de la guerra, que son los goblins nocturnos. Otros goblins nocturnos por aquí. La unidad de nombre de los orcos jinetes de jabalí grandotes. Dos carapatos saltarines de goblins nocturnos. Y otro más. La unidad de renombre. Y nada, pues... La primera batalla que tenemos aquí de escaramuza ha empezado con la hermana del espino. Que me querían atacar. Me parecían 6 unidades contra la hermana. Y por los pelos casi me la pillan. Pero ya os digo ya que al final no la pillaron. La verdad es que al principio, bueno, tampoco es que fuera un problemón, pero... Verdadera sería muy, muy malo, porque estas creo que valían 1200 puntos, 1300, es una barbaridad lo que cuestan estas tías.
Bueno, pues yo aquí estamos en plan camperillo, porque lógicamente el Zimmer tiene su querida Reina Vess y a Noctilus y al Coloso, así que nosotros tenemos las de defender y ellos tienen que atacar, lógicamente. Bueno, aquí viene el caudillo también a toda hostia. Todos demás también. La hermana del espino aquí ya les digo que se vayan porque van a pillarle sí o sí. Bueno, la verdad es que sacaron unos cuantos perros, así que tampoco es tan. Pero no son solo perros. Aunque al final aquí me van pillando, como estáis viendo. Por el agua será. Que como veis ya, pues aquí me están pillando. Pero bueno, el combate aún, como veis, está reposicionando. Al igual que también estoy reposicionando mi ejército para que no puedan ir por el flanco de Zimmer. Y como veis, pues he perdido unas cuantas hermanas del espino, lo cual es una putada. No sé cuántas eran en total, pero he perdido unos cuantos. Bueno, unas cuantas. Aquí pierdo otra más. Y nada, pues. Como veis, pues, como dices, se están reposicionando. Y aquí es cuando se piran ya. Ah, sí, cierto, aquí hay unos carros. ¿Dónde salieron esos carros? Yo ni he fijado que estaban los carros ahí, Fiedu. Pero bueno, los carros al final los reventamos fácilmente. Bueno, este sí lo reventó fácilmente, porque lógicamente, al estar en la esquina y reventarlo con los arcabuces, pues no duraron apenas nada. Que imagino que estarían aquí atrás, claro, que tú no. ¿Tú lo viste, stream, al principio? O. Cuando. No, eso no lo vi hasta que estaban directamente en la en mi cara. Vale. Está dando la reina, ¿ves? Bueno, pues ahora como veis, la cosa está un pelín fría porque no viene a atacarnos. Yo quise ir para adelante a ver si hacían algo. Este también adelanta a la reina Vess para que ya empiece a dar por culo. Y nada, aquí me fío que tenían ya esos arqueros, lo cual me puteó bastante. Pero bueno, ya esta gente ya está avanzando ya por acá. No sé si la reina Vess tiene ya tiro ya. Sí, ya la reina Vess está empezando a disparar. Algún que otro orco negro seguramente dará a ver, que vea. Ahí lo tenemos. El golpe pinaco. Entonces, claro, lógicamente contra los orcos negros, pues la reina Vess también revienta. Aunque no ha sido un. Bueno, no ha sido el mejor tío del mundo. Porque. Como veis, tampoco ha reventado mucho. Hubiese lo suyo que hubiese estado en el centro de la unidad, pero bueno. La reina Vess esta partida, por supuesto, nos dará bastante ventaja. Y nada, pues empieza a avanzar el ejército enemigo. Yo entré dentro de una tendré que disposicionar mejor el ejército para bloquear esta pequeña entrada que tengo aquí, porque ya estoy viendo ya que me van a venir con todo otra vez. Y por aquí, bueno, estoy andando por culo con las hermanas, pero aunque no me dicen mucho, porque como están escudados, tienen mucha armadura esta gente, así que mucho daño no le hace esta gente, ya lo digo ya. Otro buen empeñarlo por ahí, aunque se cae más que nada a bárbaros del caos, así que tampoco es que sea una maravilla eso. Y nada, por ahora es eso, solamente pepinaros por todos lados. A ver, ese tiro. Ese sí que es un buen tiro. Sacar algo aquí. Bueno, guerreros orcos, pero. Bueno, no han hecho mucho daño los orcos negros, curioso. Bueno, por aquí ya estoy empezando a reformar ya el ejército, que no quiero ya que me entren. Aunque la reina B, por lo que estoy viendo, no tiene muchos tiros buenos. Bueno, ya Noctilus y el Coloso Necrofobia están empezando a disparar. Yo también estoy empezando a disparar con los proyectiles. Me hace algo de daño a mi general, pero bueno, tampoco será una barbaridad. Los proyectiles de esta gente son muy buenos. Muy, muy buenos. Además, por calidad de precio. Y además, mucho más los formigas más que los de veneno. Y este, pues, como veis, pues como tiene la unidad quieta, pues más probabilidad de que reventemos sus unidades. Y nada. Uy, ¿por qué tenía Noctilus adelantado? ¿Hiciste algo? Creo que tirar el torbellino. Ah, vale. No me he fijado. Putada. Bueno, por aquí estoy reventando con los proyectiles también. Como ya he dicho, los proyectiles van a hacer muchísimo daño también. Tanto los míos como los de streamer. Y aunque la reina Bella está disparando peligrosamente cerca de mi unidad. Bueno, aquí me lanzo un buen hechizo, la verdad, me puteo bastante. Hasta guardia eterna. Ahí ya me quedé y dije, uff, pero bueno, como veis aquí falló bastante, así que no hubo ningún problema. Bueno, aquí me hizo un pelín de daño, pero bueno. Esto fue un fallo mío que dije la hechicera aquí delante. No sé por qué fue ahí, pero bueno. Aquí estoy luchando contra la armada del espíritu contra unos perretes. Los mastines del caos de veneno van a palmar. Ahí lanzó el hechizo streamer. Uf, y aquí peligrosamente, como veis, la reina B ya empieza ya a disparar también a las unidades enemigas, pero bueno. Como veis, los orcos van casi todos a por mí. El streamer tiene a los guerreros del caos. Y aquí tenemos un tiro que no sé. ¿A quién van a dar más que nada? No sé si. Hay. Bueno, se está retirando, así que tampoco. Nah, pero va a fallar el tiro, qué putada.
Y bueno, pues como veis aquí también se acerca el caudillo, utiliza ya también el WAG y la cosa se empieza a complicar. Viene, no sé por qué tenía esta media vuelta, pero bueno, lo que sí voy a hacer ya es con los... Bueno, aquí lanzo el hechizo este de que es el más tocho de la vida, que haga daño, y la verdad aquí es que reventamos tanto a los bárbaros del caos, aunque bueno, son bárbaros. No sé si los orcos negros de aquí los reventé, no lo estoy viendo. Ah, pues sí. No, son guerreros orcos, vale, eran guerreros orcos, ya decía que los reventa tan fácilmente. Pero bueno, ahora, como estáis viendo, pues al caudillo, al haberse acercado a mi general, pues empezamos a reventar a proyectiles. Y porque como tengo aquí con el hechizo este, que es de la presa, pues entonces ya, pues le van a reventar a proyectiles. Porque encima le tengo puesto lo de la presa esa de Anath Raema, que no se puede mover y encima tiene menos resistencia a los proyectiles, así que... le vamos a dar mucho por culo con los proyectiles. Y bueno, por aquí tiene mientras, pues... Sorprendentemente de aguantar la línea, que son muchos bárbaros lo que veo. El guerrero del caos no sé cómo te va a romper la línea, la verdad, porque no tiene nada interesante, exceptuando a los elegidos. No sé también que se te ha adelantado por aquí esta gente, pero bueno, los elegidos están ya tocadísimos, así que... No creo que te hagan mucho problema ya. Y bueno, pues como veis aquí el caudillo, pues reventando. Aquí lanzo el hechizo también para reventar al caudillo. Le quitamos bastante vida. Buen hechizo, sí señor. Y como veis, pues nada, aquí también esta gente son muy buenos cuanto a la línea. Y bueno, ya estoy encima disparando ya también con la pelea de zombie. Y ya está, pues el caudillo se va a tomar por culo. Y la reina me fue reventando a todo lo que se pire. Bueno, por aquí tengo unidades persiguiendo, ese ha sido también fallo mío. Tenía que decirles que nos persiguieran, pero bueno. Otro estoy por aquí, bastante añadido creo yo para el streamer, la verdad, de Archaon. Buah, la verdad es que sí, aquí Archaon ha reventado tela con este hechizo. Pero como veis, la línea tiene muy pocas unidades ya, el guerrero del caos tiene muy poco ya, así que yo creo que ya, pues bueno. Aquí por cierto me atacan, vieron un hueco el tío, muy bien por él, vio un hueco por aquí y me atacó. Pero bueno, como se tenían que pirar, como se pirió al final y además aquí tenía las bailarinas guerreras, pues... La verdad es que me he hecho por culo. Mi señor del claro fui a por el caudillo orco por si volvía. Pero creo que al final no volvió, o si volvió, no me acuerdo. Pero bueno, pues como veis ya, pues la cosa ya está ya casi finiquitada. El caos no le quedaba apenas nada. Creo que se fue el orco ya. El orco ya, el jugador del orco dijo, me piro aquí ya. Que se fue, y cuando él se fue ya, pues casi el del caos, pues... También dijo ya, pues dos contra uno, pues como que no. Pero bueno, como... No sé si fue por aquí, pero ya entró en nada, se piró. ¿Este fue tu hechizo? Sí, ese creo que ha sido un hechizo de streamer. Sí, un vórtice. De lo de Noctilus. Madre mía, como ha reventado ahí también. Pues ahí ha reventado tela. Y bueno, aquí tenemos una cometa carga, que lógicamente vamos a reventar aquí, porque esta gente tiene mucha penetración armadura y revienta lo que está escrito. Aunque también los guerreros del caos que sean malos, pero bueno. Y nada, pues por aquí hay una vida caca también con esta gente, con el arma del espino. Y ya sí, aquí ya el jugador del orco se piró, porque aquí no tiene nada que hacer ya. Y el del caos pues ya casi ya, creo yo. Ahí está. Y nada, pues tuvimos una victoria ajustada, la verdad es que fue una buena batalla. Aunque ya os digo, no me gustó la composición del caos, creo yo. El único ejército que no me hizo mucha gracia. Pues es lo que he dicho, vale, la chavana ha petado un huevo, ¿vale? Pero... ¿Con qué revienta los demás? Es el problema. Entonces, a ver, los perros y esta gente sí vale contra los elfos silvanos, para pillarles. Pero claro, si estoy atrincherado, pues complicado. Y... Los bárbaros del caos no entiendo por qué los ha elegido, porque yo no tengo nada que tenga mucha armadura. Y streamer solo tiene como mucho las guardias de profundidades. Y... no sé si los... Y el coloso, no sé si el coloso tiene mucha armadura. Yo tampoco... Pero es que yo que sé, para eso mejor sacas... Los bárbaros lo entiendo, por el estilo, los bárbaros normales, por lo que tiene el escudo. Pero los guerreros... Y los elegidos con armas dos manos, o sea, con hacha... Sí, revientan, pero también te van a reventar a ti. El caso del orco, pues casi un ejército de siempre, con muchos orcos negros... Mucha caballería también, lo cual es normal. Creo que se ofuscaron mucho en mí porque sacaron bastante caballería. Pensando que yo también sacaría muchas unidades de proyectiles o... Muchas unidades de escaramuza, no sé. Pero a mí no me gusta jugar así, desde luego. Bueno, por el streamer, los Tinus reventó, la Reina Vez también y su Colosso Necrofes también reventaron, y bueno, sus unidades para aguantar. Mientras que yo, pues bueno... No
No hice mucho. Bueno, mis unidades de élite, por así decirlo, pues reventaron algo. La armada del espino, pues dieron por culo por ahí. Y nada, pues el arca aguantaron. Y el arca, como he dicho, Archaon rentó. Los elegidos no hicieron nada, como estáis viendo. Los bárbaros hicieron max. Y bueno, pues el orco tampoco hizo. No es que hiciera mucho, la verdad. El que más hizo fue unos guerreros de orco, así que eso. Es curioso. Bien. Vamos ahora con la segunda batalla. Que no sé si fue ese mismo día. Sí, no, porque fue esa misma noche, pero ya era el siguiente día, por así decirlo. Bueno. El siguiente tiene el alto elfo, yo tengo a Bretonia, Pench Wolf tiene a los hombres lagarto y Hades Oso, o Hades Oso tiene a los elfos oscuros. Vamos allá. Bueno, ahí tenéis mi ejército de Bretonia. Con Leoncore, con la hechiza de la vida, como siempre, indispensable. Foro de lanceros cutre, caballeros a pie. Bueno, perdón, caballeros, no, estos son. ¿Cómo se llama, coño? Que se me ha ido el nombre. Ah, bueno, arqueros, caballeros del reino. Y estos tíos tampoco me acuerdo cómo se llaman. Escuderos a pie, joder. Estos son escuderos. Y me voy a tener el ejército de los hombres lagartos. No, por cierto, que tiene aquí esta forma de ataúd o algo así de raro, este sitio. Y no. No hay aquí, yo no aquí ninguna forma de ataúd ni nada, pero bueno. Bueno, ¿estos cómo se llaman? Caballeros del Reino, caballeros andantes, eso se me olvida. Bueno, el hechizo de la vida, como siempre, siempre pongo los dos mismos hechizos: el que revienta y el que cura. Ya está. En cuanto a tiene, pues tiene tres lanceros normales: dos leones francos de Gracia, dos machos de espada de Hoeth. Dos arqueros sin armadura, me parece a mí. Y un lanzabirotes Gara de Águila. En cuanto al elfo oscuro, pues tienen tres lanzas siniestras. Una saeta oscura por aquí. Corsa de arca negra por acá. Corsa de arca negra por acá. Otra saeta oscura con escudo por aquí. Una armada de la matanza por acá. Unas elfas brujas. Y otra armada de la matanza. Junto a lo que más me jodía la partida, creo yo, que fue un dragón negro y a una hechicera suprema de fuego en dragón negro. Que pensaba que era Malekith, pero no. Y bueno, pues si no habéis visto el ejército de los. De los. Lo diré. El hombre lagarto. Tenemos aquí a Krokgar, hechicero de bestias, un bastión con artillería solar. ¿Esto qué? ¿Un hechicero también? No, esto es un jefe de Lizón, vale. Tenemos unos cuantos cohortes de Lizones por aquí. Lancerosaurios. Guerreros sabios por aquí. Todos son guerreros sabios, ¿no? Lancero, un guardia del templo. Y nada. Bueno, pues como veis, empezamos ya la carga. Bueno, yo empiezo ya levantando a esta gente por aquí. Krokgar, pues del tirón se va para adelante. Lo cual creo que eso fue un fallo garrafal por parte de él. Porque ciertamente tenía a Leoncore por ahí cerca. Y que dije ya, vamos por este tío ya, porque vamos a reventarlo. Aunque el tío debe mucho por culo. Aquí la caballería. Bueno, aquí me viene a hacer un hechizo, no me di cuenta y menos mal que. Buah, este hechizo no me gusta nada. Los vórtices ya os digo yo que a mí no me hace especial gracia porque eso de que se muevan no me gusta. A no ser que sea de sombra, que de sombra no se mueve, eso sí me gusta, pero los demás no me hace tanta gracia. Bueno, como veis aquí el flanco está desprotegidísimo, así que vamos a hacer unas bonitas cargas tanto por esta unidad como esta unidad, aunque los dragones negros nadan mucho por culo. Como estoy viendo, bueno. Vale, esta unidad creo que iba por esta y aquí tenemos ya a la Sata Oscura que vive por esto de aquí. Bueno, pues como he dicho, creo que se mete hasta en la puta cocina, no sé cómo se escapa el tío. Que fue hasta por lanzamiento de streamer, me cago en la hostia, diga yo en plan, me cago en todo. ¿Cómo se ha ido de allá para allá? Pero bueno, por aquí estamos disparando con los proyectiles, intentando aguantar la línea, aquí haciendo cargas por todos lados. Aunque no vi a esta gente, no sé por qué no los veía, pero bueno. Lógicamente aquí pues iba a perder esta batalla porque estos tíos me revientan. Y aquí pues bueno, estoy intentando guardarme los cortes de Lizones, que lógicamente lo voy a conseguir. Mientras, pues aquí Steam está reventando a estos lancerosaurios. Ha reventado por aquí también una cohorte de lizones. No se le está mandando la caballería, ¿verdad? Esos pistolas que nos están llevando. Y por aquí, pues nada, también aguantando la línea, todo eso. Aquí está también Steam reventando al jefe del lizón, lo cual está de puta madre. Y bueno, pues aquí él intentando eliminar a Krokgar. Que Krokgar, el tío, pues bueno, pues se está intentando escabullir, pero entre que el Luan Leoncore va más rápido que Krokgar. Y encima tengo aquí esta gente, que son buenos contra grandes, pues Krokgar. Va a tener un pelín complicado. Problema es mi línea. Mi línea, la verdad, es que está un pelín saturadilla y demasiados enemigos. Sí, me creo que está bastante bien por acá. No, no veo ningún problema. Bueno, mejor son lanceros por aquí, pero bueno, por lo demás, vale. Aquí hacen buena carga de streamer. Yo por aquí, pues estoy intentando hacer todo lo que puedo con la caballería, pero es que los dragones me están dando muchísimo por culo. No,
Me tiene bastante bloqueado la caballería, así que eso es una gran putada. Bueno, por aquí voy a decir, voy a intentar hacer cargas por la espalda, si me acuerdo. Ahora. ¿O cargas por la espalda o no sé qué hice? Bueno. Y nada, pues Luan Leoncore lo tengo por ahí dando vueltas. Se excava aquí Crocar y Luan Leoncore se va y se enfrenta a los Carrosaurios, lo cual me hace una gracia que no vea. Aquí inicio la carga. Ahí está. Bonita carga. Y aquí la verdad es que reventamos a bastantes unidades. Aquí también mando una curación por acá. Y nada, pues también intento hacer cargas por aquí porque ya sé que estas unidades de caballería, pues las pobres están en la mierda. Así que intento hacer todo lo que pueda con ellos. Crocar no sé dónde se ha metido al final. No tengo ni idea. Si ya sabéis. No, está ahí, Crocar. Creo que intento ya mandar a Leoncore para allá, pero. Sí, ya estoy diciendo ya que Leoncore que se pierde ahí. Aquí ya los elfos activan ya su habilidad. Voy a matar un porrón de unidades. Y ya pues, claro, ya aquí. Bueno, aunque aquí ya streame ya, pues veo un Crocar ya jodido. Y se lo va a cargar con Tyrion. Aunque ya aquí ya vengo ya. Nada, la carga no la afecta, una putada. Pero bueno, Crocar ya está en la mierda, como estáis viendo, así que. Bueno, aquí la verdad es que los dragones me han puteado, pero bueno, solo han sido lanceros, así que tampoco está tan mal. Aquí este hechizo, pues bueno, no me hace mucho daño. Pues fíjate, sí que me ha hecho daño, me cago en la puta, pensaba que sí. Pensaba que no, perdón. Pero bueno, al no poner la línea bien, entre comillas, pues bueno, la verdad es que tampoco me han reventado bastante. ¿Problema? Pues los dragones me van a putear bastante. A mí por lo menos. Steam más o menos está más. ¡Coño! ¡Hostia! Le he reventado. No me vais a llevar lejos el hechizo. Le he reventado a los arqueros esto. Bueno, por aquí intento con Leoncore cargarme a la hechicera. Tengo que quitarme al general ya de en medio también ya. Pero bueno, también como estoy disparando con proyectiles de veneno y con proyectiles de fuego, pues estamos puteando bastante. Este dragón está persiguiendo estos proyectiles, así que tampoco está tan mal por aquí. Y mi caballería casi toda está palmada, me parece a mí. O sea, casi toda está muerta, así que. Aquí también me lanzan otro hechizo. Madre mía. Bueno, pues sí, uff, me ha reventado estos escudos a pie y estos tíos. Bueno, aquí estaba intentando reventar estas elfas brujas, se olvidaron aquí por si acaso, que no quiero que vuelvan. Bueno, pues como veis, me están lanzando más y más hechizos. Están puteando tela con los hechizos. Aunque chile, por suerte, no me están tocando apenas, así que eso va a ser una gran ventaja. Oye, aquí te arriban. ¿Otra vez están arriba? No, te queda uno. No sé. Ah, vale. No, no han arreglado el lanzapilote. Lo que pasa es que se lo olvida streamer ponerlo ahí. Y nada, pues como veis, otra vez Luan Leoncore se ha quedado atascado. Quería ir por ella, pero no pude porque estaba ahora contra el dragón. Otro hechizo por ahí que me va a reventar. La verdad es que no paran de mandarme hechizos, hechizos y hechizos. Aquí cargo contra caballería contra la elfa bruja para que no vuelvan. Y como veis, pues aún le queda bastante. Aunque también, como veis, hay muchas unidades que no están haciendo absolutamente nada. Es un fallo guardé. Aquí ya sí voy por la hechicera, pero me va a costar reventarla, la verdad. Como veis, apenas le hago daño. Y Luan Leoncore sí. Vale, pero aquí, como veis, le mando ya algo de vida. La hechicera. ¿Tiene algo que decir, Chime? ¿Que estoy besando solo? No, la verdad es que Tyrion por ahí dando por culo con el mapa de Hoveth. Y los leones, pues aguantando la línea. Que es lo que me queda. Y luego con los arqueros, hacerle foco a las bestias. Y a esperar que huya. Ah, sí. Y Tyrion, que no tiene ni casi tocado encima. Es que Tyrion está malísimo, no lo sé. Lo que pasa es que, claro, aquí. Conseguí con este ataque. ¡Ah! ¡Claro! Vale. Si no lo sabéis, claro, que está en descontrol y está atacando a su propia unidad, lo cual es graciosísimo eso. Pero bueno, el Luan Leoncore, pues eso, intento reventarlos. A ver si me está ayudando con los proyectiles. Yo también intento con los proyectiles intentar reventar a esta gente. Pero como veis, otra vez se pira. Y Luan Leoncore pues está luchando contra el dragón. No va a reventar, o sea, no va a reventar el dragón a Luan Leoncore, pero joder, le va a dar mucho por culo, la verdad. Lo que pasa es que, como veis también, el ejército del elfo oscuro y del hombre lagarto pues también están casi en la mirada. Tengo muchos proyectiles, eso nos da mucha ventaja. Y la elfa bruja, no sé cómo coño siguen aquí vivas, con tanta vida, con las caras de cabello y todo eso, que no lo entiendo. Lo que yo en plan, what the fuck. Bueno, aquí Steamets y yo estamos intentando reventar estos atados oscuras. Luan Leoncore por aquí resistiendo todo lo que pueda. Aquí viene también toda esta gente. Y aquí también tengo los refuerzos. Todo lo que puedo también. Y como veis ya, pues ya se pira ya. La hechicera. Ya la moral la ha perdido. Aquí estoy intentando pues que Luan Leoncore la reviente. Y aquí ya pues ya sé ya que. No sé si he pirado al final del todo o no. O la maté. Ahí no, por desgracia no la atacó. Y ya pues sí, ya. Aquí se ha reventado el dragón. Y por aquí, pues nada, aquí tenemos a la mantícora que está reventando a su propio ejército, lo cual me hace una gracia flipante. Ah, no, vale, está reventando aquí a unos
Un blanco de gracia, vale. Esto no sé qué. Ah, vale, el streamer aquí también me ha dado más vida, perfecto. Pero aquí está el streamer, pues, reventando con Tyrion. Y como lo que dice, esta al final se piró. Vale, esto y el dragón negro, pues también se piró. Los dragones también nos formó el dragón Leoncor, así que de puta madre. Y nada, pues esto ya está casi finiquitado, porque por aquí ya no le queda nada apenas. Se queda esto guardar el templo, pero tiene mucho tenemos aquí mucha prestación de armadura. Tenemos aquí maestrapa de Hoez, escuderos a pie, la unidad de renombre de los escuderos a pie. Así que esta unidad de aquí está ya súper jodida. Además también tengo los proyectiles por aquí, así que cualquier unidad que vea que me falta, pues nada. Esta unidad que vea ya se me pira ya. Y pues eso, es que ya no queda nada. Los generales suyos ya han palmado todos. O sea, no queda ningún general de ellos. Solo queda mejor un hechicero por ahí, creo yo. Sí, este de aquí. No sé cómo coño sigue existiendo. Pero nada, ya que... Ah, bueno, y aquí también le queda un jefe del Lizón. Creía que lo voy a cargar ya. Pero bueno, esto ya está casi finiquita ya. Que ya que queda... ¿Qué queda? Nada. A ver, nada, como he dicho, pues solo queda esto. Y como veis, pues ya... Casi todas las unidades, pues la pulmonar ya se está yendo casi al carajo y ya está. Allá pues... reventada. Pero fue una batalla, fue una batalla. Estime, como no, casi todas sus unidades están casi en pie. Yo no, yo las mías tenían ya reventadísimas. Bueno, por parte mía, pues Luan Leoncor no mató mucho. Más que nada reventó a los dragones y a Krogar. La hechicera de la vida, pues eso. Hizo más que nada curar y todo ese rollo. Los lanceros aguantaron su posición. No hicieron mucho mi escudo de a pie, tampoco hizo mucho la sesión de bestias, pero bueno, lo que destaca de Bretonia justamente es la caballería. Estratégicamente no hicieron nada porque fueron reventados por los dragones, pero bueno, este se hizo bastante. En cuanto a este hombre, pues bueno, Krogar fue reventado casi al principio, así que no hizo mucho. Estos dos, parece, pensé que habían hecho más, pero no. La verdad es que el jefe Lizón no me gusta mucho, no, como unidad no me hace mucha gracia. Y bueno, pues lógicamente, pues lo que reventaron son los guerreros saurios, el guarda del templo. O sea, los Lizones Camaleón hicieron 59, que con se cargaron. Ni idea. Y bueno, por parte de Chine, pues lógicamente Tyrion resistiendo. El Señor de la Espada de Jugador también hizo bien. Los lanzadores también han resistido. Los. El Franco de Gracia han reventado. Bueno, y ya pues, los maestros de la Espada de Jugador han reventado en lo siguiente. Y bueno, pues su Príncipe de Dragón también reventó. ¿No te cargaste a nadie con el lanzoyote? Qué curioso. No, me cargó el Krogar, tío, y se fueron los cuatro a la mierda, creo. No, creo que se te olvidó ponerlos bien. Que es lo que dije antes. Sí, te olvidé ponerlo bien. Y bueno, pues la hechicera sí hizo bastante daño. Como veis, lanzándome hechizos todo el rato me reventó a mí más que nada. A Chini no lo tocó el cabrón. Yo que sé, todo el mundo van a por mí, no sé por qué. No tengo ni idea. Pero bueno, la hechicera, pues como veis, hizo bastante daño. Sus unidades apenas, bueno, la alfa bruja y algún corsario. Y el dragón, lógicamente, también reventó con los alientos. Pero bueno, buena batalla. Y vamos con la tercera batalla, que esta también la hicimos el mismo día, también. Decimos el mismo día. Ey, señor Blanco, muy buenas que hay. Estime, menos mal que te fijas en los comentarios, cabrón. Batallas comentadas, sí. Después lo veré subido. Un saludo a los dos, venga. Un saludo también, señor Blanco. Vale, pues. Estime, en esta batalla, Estime tiene los reyes funerarios. Yo tengo los Scavens. Morg and Gorg, me gusta ese nombre. Tiene también los Scavens. Y Locoman tiene el Imperio. Bueno, esta batalla. Lo voy a ver al principio y decir, vamos, esta batalla habéis ganado, super easy. Espera, ¿vale? Yo digo que esperéis. Yo digo que esperéis. Porque como desplegaron ellos, nos quedaron también nosotros en plan, what the fuck, ¿vale? Porque no hubo comunicación entre ellos. Eso fue un fallo muy grave, muy suyo. No hubo comunicación entre ellos. Bueno, como no, los escaben los dos. Tenemos 20-20. Tenemos ya a tope todo. Como no, con muchísima mirecilla. Todo el mundo con muchísima mirecilla. Aunque yo tengo, por así decir, un ejército más tocho, creo yo, que el de él. Él tiene. Él sacó muchos asesinos. Yo no. No asesino, sacó a los estos, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. ¿Acechantes? Sí, acechantes mortales, eso. Sí, sí, acechantes mortales. Pero bueno. Ya estoy viendo cómo va el mapa, ¿no? El Imperio está en un lado y el Scavenger dijo. Bueno, para empezar. Steam y yo creíamos que este mapa era equilibrado porque pensábamos que la colina esta la teníamos los dos. O sea, nosotros aparecíamos por aquí o ellos y nosotros aparecíamos por aquí. Pero en el mapa parece ser que este está totalmente desequilibrado para una facción. O sea, para Orien. Porque claro, cuando lo vi yo me quedé en plan, no me jodas que tiene la colina a ellos. Encima que una, no es una pequeña colina, es una pedazo colina. Pero claro, cuando ya empezamos la batalla, vimos que el del Imperio estaba totalmente a su aquí en el centro y el Skaven, muy listo él, se quedó la colina. ¿Qué pasa?
Que lógicamente nuestra artillería sí alcanzaba a dar imperio, pero a dar Skaven no alcanzaba. Pero bueno. Vamos a entrar al play porque ahora vamos a tener una batalla a la de artillería. Como veis, pues bueno, mi ejército lo habéis visto ya. Este me tiene un porrón de lanceros esqueletos. Unos cuantos también guardia del sepulcro. Aquí tiene a un sacerdote funerario de la luz. Un par de Ushaptis con arco. Uno de la unidad de renombre. Dos lanzacráneos. Y dos guardias del sepulcro. Y un golem escorpión. Mientras, pues, el imperio, pues como veis, ya tenía... Porque ya no tiene, ya tenía dos baterías de cohetes de Hearthstone, pero ya le hemos reventado ya una, casi ya está reventada. Un fallo muy gordo que también tuvo el del Imperio es que puso muy cerca a los grandes espaderos, cerca de la artillería, entonces los grandes espaderos básicamente van a caer aquí como churros. O sea que Estonia también la ha liado. Pero bueno, como veis también el del Imperio sacó bastantes números, como estáis viendo. Bastantes lanceros, espaderos. Espaderos no es una buena unidad la verdad para sacarse, pero bueno. Más grandes espaderos. Tres ballesteros, sacó aquí a Calfrans a pie, más lanceros, y una unidad que me hizo muchísimo daño durante esta batalla. Aquí lo tenemos, herreruelos, que no me hizo mucho daño, pero lo que sí me hizo mucho daño fue los batidos con lanzagranadas. Estos tíos no me los esperaba yo que los sacara a él, y me hizo muchísimo daño en mi flanco, pero muchísimo daño. Y por aquí tenemos a unos Razeguard. Mientras, pues bueno, como estáis viendo, pues la batalla... Bueno, vamos a darle play. Como estáis viendo la batalla, pues los Skavens apenas están haciendo algo. Es más, el Imperio es el que está haciendo todas las hostias. Los Skavens, pues bueno, aquí ya han perdido una unidad, que son los Ascendentes Mortales. O sea, una unidad que cuesta. ¿Cuánto vale los Ascendentes Mortales, streamer? No sé, no he jugado Skavens nunca. ¿No? O sea, es cabrón. No. Bueno, creo que cuestan 1000 puntos o 900 puntos, ¿vale? Una unidad carilla, porque creo que son una unidad más cara de los Skavens. O casi, casi. No creo que no sean tan caras como los... ¿cómo se llama esa gente? Las alimañas. Pero ya casi casi, pues no sé si se va a pirar. A ver, que vea, ¿se le pira o no se le pira? No, no se le pira al final, volvió. Pero bueno, como veis, el Skaven aquí está intentando reventar a Steamer. Que Steamer, por cierto, no lo he dicho, tiene a Katep. Pero Katep, ya lo digo ya, que... ¿Qué pasa con Katep, Steamer? ¿Qué pasa? Que dura poco. Dura poco, ¿verdad? Ya estoy viendo la hostia que estáis pegando la artillería a Katep. Es una barbaridad. O sea... Toda la artillería de los Skaven fue a por Katep. Y fijaos toda la vida que le han quitado ya. Madre mía. Katep lo tiene en ¿dónde lo tenía? En el arca, exactamente. Y por aquí me está rusheando ya del Imperio. Pero lo que he dicho, el Imperio, pues. Me rushea solo. O sea, bueno, este también me apoya contra el Imperio, pero claro, está en un 2 contra 1. Bueno, lo que decía, como veis, los batidores con lanzagranadas. Bueno, esto es el error. Estos tíos. Una unidad de monjes de la playa, la mitad de la vida, a tomar por culo. Y eso me jodió un huevo. Uy, perdón por el micro. Aquí estoy mandando scroll con los hechizos. Por cierto, scroll lo tengo con este hechizo, que durante esta partida me va a hacer muy buen daño. Y también tengo que sacar más guerreros del clan, ¿vale? Pero como veis, este monje de la plaga ya está totalmente en desuso. O sea, no puedo utilizarlo ya bien. O sea, va a ser reventado. Bueno, Katep ya. Katep ahora palmado. Ahí lo tenemos. Katep aquí acaba de palmar. Y cuando Steam me lo dijo, me quedé en plan, ¿what? No me lo creo. Y Steam me dijo, es que va muy lento. Yo me quedé así, tío, es que me cago en la puta. Ay, pero bueno, estas cosas pueden ocurrir y nada. Bueno, si me aquí está intentando proteger... no, creo que lo cargamos ya, ¿no? Te cagaste los Ascendentes Mortales de aquí, ¿no? Sí, pues, otra vez sí, lo cagaste. Con el golem me puse a perseguirlos. ¿Mm? Y nada, pues como estoy viendo aquí, yo con mi guerra pulta, aquí he reventado a dos unidades de ballesteros. Esto también lo hizo muy mal él porque puso los tres ballesteros muy juntos y lógicamente las guerra pulta, pues aquí están reventando. Pero bueno, como veis aquí, los lanceros, pues los pobres no pueden hacer nada. Aquí están usando contra esclavos y bueno, pues lógicamente. Le vamos a reventar. Bonita la batalla, sí señor. Pues bueno, pues como veis, el Imperio está solo contra nosotros, como he dicho. Aquí estamos mandando todo lo que podemos contra ellos. Aquí está apuntando a Steamer Golem. Aquí tiene también un ingeniero brujo. Pero bueno, también. La putada de Steamer, claro. Bueno, esa es mi putada, ¿vale? Yo pensaba que era el general, porque claro, como tengo que ir rápido por todos lados, pero bueno. Lo que pasa es que claro, para darle a este tío es complicadísimo. Como veis, no le da la pena ninguna a pieza de artillería, así que esta gente es muy complicado darle. Lo que pasa es que Kate tenía una diana flipante y claro, pues con Kate era más fácil darle. Bueno, pues sigamos, aquí tengo lo de scroll lanzando también hechizo por todos lados. Por aquí estoy intentando reventar también a esta gente. Lo que pasa es que eso, los herreros me están haciendo un destrozo flipante. Ay, perdón, los batidores, coño, herreros, si los herreros no hacen una puta mierda esta partida. Bueno, aquí los grandes espaderos recibiendo garrapultazos. Aquí también estoy intentando cargarme al ejército, bueno, a la artillería con el Steamer. Me parece ser que hemos... No, no cae. Esto es otra cosa también que me pareció flipante. Bueno, claro, el Steamer tiene que ser más complicado para cargarse su artillería. Pero yo,
que sin unos cañones también igual que ellos, no me cargaba ni uno ni queriendo. Yo no sé qué pasa al juego, que últimamente la artillería es complicadísimo. Es más, también, mira, los lanzacohetes. Encima les vuelve otra vez, que me jode un huevo. Y lógicamente ahí, como veis, no he perdido ni un lanzacohetes. ¡Ni uno! Están todos bien. Solo ha perdido esto. Lo cual es rarísimo, ¿verdad, streamer? O sea, es sí. Que... A mí me jode muchísimo. Y yo creo que ya había perdido catapultas y todo. ¿Tú habías perdido catapultas? A ver, que vea. Creo que una. No sé. Pues creo que no. Tienes todas, me parece que ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, tienes todas. Yo creo que tampoco perdí ninguna. Pero claro, es que a mí no me dispararon. Y a ti, vale, creo que a ti creo que te atacaron los acechantes mortales, ¿no? Sí, ese daño fue por los acechantes. Eso, por los acechantes nocturnos, eso. No, vale, es por la cara. Pero bueno, como estáis viendo, sus piezas de artillería están como nuevas. Aunque fuera, te le falta una. No sé dónde está. Ah, vale, no. Pues mira, sí. Nos cargamos una pieza de artillería. Pero solo una, tío. O sea, duran muchísimo y no sé por qué. Bueno, scroll. Creo que ya por aquí ya estoy empezando a mandar cosillas. Como veis, por aquí ya estoy intentando reventar otra vez a esta gente que han vuelto. Por aquí no sé qué van a hacer, la verdad. No tengo idea qué he hecho. Y bueno, por aquí, pues... Aquí ya por fin los batidores ya... No, eso son los relojes, joder. Los batidores no los toqué aún. Me cago en la puta. Ya, el hechizo ese fue la red que lancé yo para que se quedasen ahí quietecito. Ah, vale. Vale, vale, vale. Puta madre. Y aquí esta gente que son cañones de deformidad, vale. ¿Vos también me he vuelto los cañones de deformidad? ¡Qué barbaridad! Yo creo que si me hubieses dicho lo de los tíos con lanzagranadas, les podía haber tirado la red a ellos y haberte los cargado tú. Sí. Pero es que no me fijé que tenían lanzagranadas. O sea, creo que... Me equivoqué. Creía que eran dos lanzagranadas, no dos. Una lanzagranada y un herrero. Ahí lo hizo muy bien en nota. Como iba rápido, pues nada, lo de siempre. Y aquí otra vez te colaron otros acechantes mortales. Otra vez están colados todos los acechantes mortales. Pero esos son los últimos ya, ¿no? Creo que los otros dos te las has cagado ya, ¿no? A esa altura. Sí. Madre mía, todos a por... Mira, mira, seis tiros a por esta pieza de artillería. Y se la ha cagado. What the fuck. Bueno, el caso es que aquí también seguimos disparando contra esta gente. Pues por aquí tenemos a Carl Franz, que ya entró en la diría ya que vaya por ellos. Lo que me estoy fijando es que está disparando... ¿Con los usuarios de Carfrax, chime? ¿Esto qué? No me cuente, no me diga eso, ¿eh? ¿Con Carfrax? Sí, eso lo he visto yo, a ver. Puede que sí, ¿eh? Por donde estaban las rondas, creo que sí, que estaban disparándole a él. No, ya luego no sé. Les cambiaría de objetivo a los arqueros o a los... Bueno, por aquí los acechantes mortales intentan seguir reventando a esta gente. Ah, sí, esos mortales no eran nocturnos, como yo decía. Y bueno, pues por aquí también estamos intentando ya ir por la otra pieza de artillería. Que como veis, disparando con todo. Vale, aquí nos cargaba ya una ya, vale, ya la hora. Menos mal. Pero bueno, el Imperio, como estáis viendo, ya está súper jodido. El Imperio ya, pues por mucho que quiera ya, pues... No va a haber su unidad ya ni queriendo. Tenemos muchas unidades y el Imperio pues tiene alguna que otra unidad decentemente bien, pero por lo demás, pues ya está. ¿Esto qué son? ¿Los Uchats disparando a esta gente? Vale, ahí sí, son buenos tiros. Si a ratas oro en cuanto los pillé. Buah. El ingeniero brujo, gente, de esta partida se pone las botas, no, lo siguiente. Madre mía, nos dio un por culo flipante. Y bueno, pues por aquí estoy intentando reventar las ratas oro con los cañones de deformidad, que la verdad es que estamos haciendo buenos tiros, la verdad. La putada es que aquí, como veis, pues estos guerreros me han cargado contra artillería. Y no sé si me han reventado alguna, pero parece ser que no. Parece que no me han reventado ninguna. Y nada, mis ratas oro no sé dónde están. Tienen que estar por algún lado también. Yo también tenía una rata oro por ahí, pero no sé qué está pasando, la verdad. Que hay tantas unidades por todos lados que esta batalla es de irse por todos lados. Ah, ven, aquí tengo las ratas oro reventando a los grandes paderos. Aquí también dije que creo que fueran por esta gente ya. ¿O no? ¿Cuándo te decía que dije? No, se van a poner a reformar. Ahora le dije que atacaran aquí a esta gente. Buah, y lógicamente por aquí es una masacre lo que se va a formar. Los espaderos, como he dicho, no son buenos. No, para aguantar a alguien ni siquiera, mejor son los lanceros. Bueno, por aquí con la catapulta disparando a estos ballesteros para que no vuelvan. Y aquí, por como veis, ya se están retirando casi toda la mayoría de las unidades enemigas. Carl Franz, pues el pobre ya ha sido reventado con... con Lord Skulk y toda la unidad que había aquí. Así que creo que también lanzo el Leader Bubonicus y ya está, ahí palma. Ya Carl Franz pues palmó y aquí ya pues casi todas las unidades del Imperio ya pues... se fueron al carete. Pero como veis también nuestras unidades están muy tocadas y los cabos están apenas... Bueno, hay algunas unidades bastante... bastante bien.
La mayoría son esclavos, pero tiene alguna, por ejemplo, de aquí de. No tiene alguna aquí, mira, por ejemplo. Son bombarderos de la esfera mortal. También tenía por aquí a Sazón de la Plaga, que te ha dado mucho por culo. ¿Skrork? Ahora mismo no tengo ni idea. No hay Skrork por la cara. ¿Quién era? Quick, Quick. Quick. Ah, mira, aquí tenemos a Quick. Ahí lo tenemos. Quick en esta partida también me ha dado un por culo flipante. Y nada, pues aquí sí. Como veis ya, pues todas las unidades del Imperio. Bueno, estas se te retiran, pero volverán seguramente. Pero por ejemplo, esta de aquí no va a volver. Por aquí, pues nada, estoy intentando reventar todas las unidades del Imperio que pueda. Aquí estoy disparando con la ratas oro con la artillería. Y como veis, por lo que estoy diciendo, están volviendo cada dos por todas las unidades. Las ratas oro, pues como he dicho, voy a intentar reventar todo lo que pueda. O sea, aquí tenemos unos ballestas también, no sé si fue con la rata o lo que sea. Y esto es un fallo muy grave de parte del Skaven, o sea, dejar que el Imperio palme solo por la cara y no enviar refuerzo, me parece a mí, pues, que ahí la lió tela, este hombre. Y nada, pues ya entro en la artillería, se nos queda todo sin munición, ahí ya será cuando se nos complique la cosa. Este chico que tenía a esta gente, que se han quedado ya sin munición ya. No sé por qué aquí tiene una garrapulta, la verdad. Oye, garraputa por la cara, uno lanzagranios. No sé por qué lo tenía ahí. Y aquí el ingeniero brujo, pues como dije, me ha dado mucho por culo. Bueno, aquí con este hechizo me cargo a estos lanceros. Y como veis por aquí, pues los cañones aquí reventando ratas oro, pues es una delicia, la verdad. El líder bubónico lo había activado ya, ¿no? Sí, voy a utilizar el río para cargarme a Carfrans. Y bueno, pues por aquí, pues como veis, las ratas oro suyas están muy tocadas, las mías también. Pero son bastantes unidades y eso es lo que nos da ventaja. El problema, claro, se están metiendo hacia arriba y aún así vuelven los cabrones. Bueno, que le he dado un tiraco de lleno, vamos. Pero así el tío sobrevive, el cabroncete, qué cabrón. Bueno, la reta ahora no me da mucho por culo. Muchísimo por culo en esta partida. Pero bueno, por aquí, como estáis viendo también, las esferas mortales. Esta unidad aquí también está, se me porta muy bien, esta unidad de aquí. Pero es que, macho, tenía tantas unidades que fijaos, el mapa está completo de unidades, no, lo siguiente. Todo por todos lados. Bueno, aquí otro pedazo de hechizo del ingeniero brujo. Que bueno, aquí son más que nada son lanceros Skaven y. O sea, son lanceros clavos Skaven y. Bueno, guardia del sepulcro, eso sí que va a doler streamer. Bueno, y a mí, estos guerreros del clan con escudo, pero bueno. Más que nada también está disparando a unidades de mierda más o menos. Bueno, aquí los Skrulls estoy intentando cargar contra estas ratas ogro, pero ya no vamos a volver, así que perfecto. Y ahí estoy persiguiendo a Quick, a ver si lo consigo atrapar. Pero es muy rápido el cabroncete. Aquí está haciendo mortal también los cargos, ya no va a escaparse. Que Quick, como veis, pues cada dos por tres está intentando reagruparse. Y el calor se va a reagrupar, ya lo digo ya. Y el ingeniero brujo, como he dicho, perdón, no va a dar mucho por culo. Bueno, aquí, pues esto, la garrapulta aquí está intentando cargarse estos bombardeos de esfera. Y como veis, pues el Imperio ya no le queda absolutamente apenas nada. O sea, se le queda a lo mejor unas cuantas unidades por acá que está intentando perseguir para que no vuelvan. Algo de caballería, pero como he dicho, pues nada. Por cierto, tenía un ingeniero brujo. Este ingeniero brujo no tenía ningún hechizo ni nada, ¿vale? O sea, solo tenía que ir por la artillería, pero ya la verdad que el pobre. No le queda apenas nada. Ah, aquí tenía unos ascensores mortales, ni me fijé que tenía aquí unos ascensores mortales. Y bueno, pues como veis, mi artillería ya no tiene apenas tampoco munición. La que gasta todo, así que eso de mandar todo al cuerpo a cuerpo. Mira todas las unidades que tenemos aquí. Es una barbaridad. Bueno, aquí creo la verdad que lo está pasando el pobre bastante mal contra estos ratas ogro. Estoy haciendo todo lo que pueda para ayudarme y nada, ahora sí que sí, el Skaven va a ataque. Problema, está en colina y en colina tiene una bonificación que flipas. Esta colina tiene esta gente una bonificación, flipas. Joder. Madre mía, la puntería que tienen los lanzagranos, streamer. Bueno, y aquí, políticamente, las esferas de los cojones me dan por culo a Skrull. Se retiran todo el rato. Que me dan mucho por culo. Pero bueno, aquí lanzo un hechizo para que no se escapen. O eso pienso. Ese. Vamos. Muy bien, pues. Ahora lo lanzo, ahora sí. Lanzo un agujero del clan para que no se escapen. Problema. Quick vuelve. Y eso me da muchísimo por culo. Y claro, aquí me hace exactamente lo mismo. El problema aquí también, porque tenemos bastantes unidades contra solo unos esclavos Skavens. Eso también fue un fallo mío de mi parte. Aquí tenía el hartazgo para que no volvieran estas unidades. Como veis, están volviendo cada 2x3, lo cual es una gran putada.
Pero bueno, con el miedo que dan las dos oro, pues la unidad de del Imperio no va a volver. Por aquí lanzando hechizos que han reventado a estas unidades de Skaven por aquí. También me reventa la mía, pero como es de sacado, o sea, de hechizo, pues me importa un carajo. Así que no hay ningún problema en eso. Pero es lo que he dicho, o sea, hay unidades por todos lados, como estáis viendo. Y bueno, los lanzadores de esferas mortales, pues creo que esto hace más daño mismo que al enemigo, por lo que estoy viendo. Sí, madre mía. Qué poco fuego amigo estoy haciendo aquí, me cago en la puta. Y bueno, pues como veis, aquí tenían tres notas. Tenía a Quick, al ingeniero brujo y al hechicero de la plaga contra Scroll. Y lógicamente, pues Scroll, pues había escaldado. Y bueno, pues nada, pues por aquí estoy intentando hacer todo lo que pueda, pero vamos. También tenía por aquí alimañas con escudo y el ingeniero brujo, que están muy bien, así que eso seguramente me da bastante ventaja. Pero como veis, ya los Scroll ya palmó. O sea, bueno, no palmó, se retiró. Ahí ya se puede salir, ya Quick ya le reventó, lógicamente, es mejor, un cuerpo a cuerpo. Otro sitio por ahí que no sé dónde, por aquí. Este sitio también me ha dolido aquí muchísimo, porque claro, aquí tengo las alimañas y me dolió un huevo, este sitio. Genio brujo, ¿dónde están las alimañas? No las veo. Uf, fijaos, ya se han pillado ya, joder, qué rapidez. Y bueno, pues el golem intentando reventar a Quick, otra vez, pero lo tiene complicadísimo, la verdad. La rata de oro, pues la tengo por ahí de adorno, para mí. Ya ahí ya no la dejé ya. No, no vale, la estoy moviendo ya para acá. Pero como veis aquí, como he dicho, la partida no está del todo asegurada porque tiene muchas unidades él y las unidades que tenemos nosotros están muy tocadas. Por increíble que parezca. El ingeniero Blue, como he dicho, nos lo preventó bastante. Estoy intentando hacer todo lo que pueda. Y mira cómo está con el escorpión de streamer. Está en la mierda. Por aquí intentan lanzar esto a este hombre. Pero no sé qué le pasa que no lo hace. Y ya intento mandarlo todo lo que pueda. Todo. Sudan todo. Bueno, aquí estos lanceros clavos caben, se retiran por esta gente. Wow, vaya fuego amigo ahí. Pero bueno, pues como veis también se van a gastar también las esferas mortales por aquí. La rata ahora aún sigue muy lejos. Pero es que tienen muchísimas unidades. El tío, la verdad, que va a existir todo el rato. Por aquí, bueno, aquí está intentando streamer con los Ushas, así que gracias a estas esferas mortales. Aquí estoy con mi ingeniero brujo contra otro ingeniero brujo, pero también me va a la por culo ahí. Y por fin, el golem del escorpión ya hizo retirar a Quick. No sé si lo cargó. ¿Te lo cargaste o se retiró? No, creo que se retiró, tío. ¿Joder? ¿Por qué se mete tampoco el escorpión? Ni puñetera idea. Pues bueno, cuando Wiki ya se retiró ya, pues lógicamente ya pues esto ya es GG. Ya no había nada más que hacer por aquí. Ahí está. Ya Wiki se retiró. Y ya pues fijaros que ya es más que nada, pues nosotros más números. Ellos tienen, pues sí, nosotros estamos dando casi un 50% más números. Así que bueno, y la rata oro por aquí también. Y ya cuando aparece ya con el hobby y la rata oro, pues esta unidad se va al carajo. Por aquí más unidades enemigas. Como veis, los lanceros que los se pillan también. Y ya, pues como estáis viendo ya, la moral de todas las unidades, pues también se está yendo ya casi al carajo. El ingeniero aquí se me olvida. Y bueno, pues por aquí estamos intentando combatir con todo lo que se pueda. Aquí tengo los lanceros clavos caben, que no sé cómo coño siguen ahí vivos. Y nada, no sé quién quedaba ya. Sí, quedaba el... Mirad cómo está la barra aún. No sé por qué el juego se bugueó por aquí. Quedaba alguien, un héroe, no sé quién era. Ah, sí, este tío. Que por la cara seguía en la batalla, pero todos los demás seguían... O sea, estaban retirados ya. Solo queda ese hombre, no sé por qué no se retiraba. El sacerdote de la plaga. Y no tenía... No tiene nada... Bueno, es que no sé por qué, no puedo saberlo. No sé cómo es como ellos para mirar las estadísticas, no tengo ni idea. Hay una tecla, pero como siempre se me olvida. Buena carga ahí de streamer, con el gol de escorpión, y aquí cuando se retira ya. Y ya está. Pues la verdad es que batalla... Parecía, como dije, que iba a ser muy fácil, pero al final fue casi complicada. Bueno, pues aquí tenemos los dos Skavens. El MVP de la partida. El ingeniero brujo se ha cargado a 500 notas. Que alegría. Pero bueno, como veis, también el ejército de él no hizo apenas nada. O sea, los acechos mortales fueron reventados. Lo único que hicieron algo pues, fue bombardeado con el F mortal. E hizo algo también por el cañón de difumidad. Lógicamente.
Mientras que yo, pues bueno, los scrolls sacaron 250, por aquí, pues bueno, intenta aguantar con todo lo que pueda. Tampoco hicieron mucho esta gente, porque me lo reventó también, pero bueno, los bombardeos de frames mortales sí, aquí reventaron, 226. Ratas lo mismo, 223. Carrapulta con 280 y los cañones pues con 110 cada uno. Mientras que Streamer y Locoman, pues bueno, Streamer, pues KT duró poco, así que tampoco hizo mucho. Pues su lancero nada, tampoco hicieron mucho tampoco, normal, aguanta la línea. A lo mejor otra guardia de sepulcro se hizo bien. También, Low Shapti fue su unidad que más reventó. Y por aquí a unos. Algo de escorpión que hizo su trabajo también, reventó héroes también, todo ese rollo. Y la garrapulta, pues bueno. La garrapulta, la verdad es que. Todo agridulce, ¿no? Que fallan muchísimo los tiros. Y tampoco tienen tanto daño. No, daño Como. sí tiene. Si da buen tiro, sí. El problema es que Yo eso. digo contra la artillería. Bueno. Que viste que le cayeron 6 pepinazos y el cañón de disformidad seguía sin caer. Y bueno, pues el del Imperio, pues Calfran, pues hizo bastante, hizo algo de daño. Y bueno, pues como veis, pues también sacó muchos números el del Imperio. No está mal. Pero claro, por ejemplo, los espaderos. Bueno, voy a hacer algo. Los grandes espaderos, pues cayeron muy rápido. Por ejemplo, hay una unidad que se hizo 4 de daño, o sea que no hizo mucho. Y como dije, pues esta unidad me hizo bastante daño. Pues, creo que fue la unidad que más daño me hizo a mí. Los batidores con lanzanada me reventó a, pues, a esos monjes de la plaga y no me acuerdo quién más fue. Creo que fue una unidad de Alemania también. Y lógicamente, pues, la batería con este Hearthstone, pues, no pudieron hacer nada apenas. Y lo reventamos muy fácil. Una batalla también. Que estuvo complicada. Y estas de aquí, creo que la hemos hecho ya, ¿verdad? Sí, la del Imperio Preverde, sí. Bueno, Streamer. Bueno, a ver, por aquí. Vale. Streamer tiene el Imperio. Y yo tengo los pieles verdes. Mientras que Mr. Fly M12 tiene los Scavens. Y Mr. o MR Quena 95 tiene a Bretonia. Batalla también complicada. ¿Por qué? Porque como siempre, ¿quién se lleva todas las hostias? Exactamente. Ya lo ha dicho ya. Muy bien, mi composición de los orcos. No es que sea una composición muy típica, ¿no? A ver, tiene los orcos negros y los grandotes y todo eso, ¿no? Pero bueno, Gringor creo que no se sabe mucho en orcos, en pieles verdes. Y la caballería, bueno, la caballería sí, la caballería se sabe más. Pero lo que no se sabe tampoco, a lo mejor tampoco es a los goblins, ¿no? Pero bueno, a los goblins lo tengo para carne de cañón, básicamente, ¿no? Bueno, en cuanto a Chime, pues bueno, tiene por aquí un par de semigrifos con alabardas, dos unidades de ballesteros, un hechizo brillante. ¿Qué tenía ese hechizo brillante, Chime? ¿De La hechizos? cabeza llameante y la espada de un bufo para el Sí, combate. yo sé cuál. Vale, si sí, con que la espada ya creo que no se entiende. ¿Cuántos grandes espadas tenías? Dos grandes espaderos. Tiene por Dos. aquí a. ¿Dos alabarderos? Dos unidades de alabarderos, creo que cinco de lanceros, ¿no? Sí, tiene cinco Sí, lanceros. cinco. Y tiene a Volmar en el carro. Con todo su hechicero y todo ese rollo. En cuanto al Scaven, pues bueno, como veis, tiene un cañón de disformidad que no obedece mucho la volante partida. Tiene un porrón de guerreros del clan con escudos. Tiene aquí unos monjes de la plaga con portadores del incensario. Dos unidades de bombardeo de esfera mortal. Y bueno, por aquí más alimañas y más unidades por aquí de guerreros de clan, todo ese rollo. Más lanceros por aquí por parte de Bretonia. Arqueros. Un montón de peregrinos de batalla, lo cual me ha dado mucho por culo esta batalla. Dos unidades de Trebuchet, que también me ha dado mucho por culo la batalla. Y dos unidades de Caballero del Grial. Y como estáis viendo, pues claro, está más enfocado a mí que a Chimera. Al cabrón no lo toca ni queriendo, como estáis viendo. Bueno, aquí no sé, aquí lanza un hechizo regulero, la verdad. Muy raro ese hechizo. Y bueno, probablemente pues aquí estamos combatiendo contra mierda, así que dije, ¿para qué voy a ir con todo? Y nada, pues aquí estoy intentando ir con los orcos negros y todo eso. Aquí ya lanzo el guaje ya, que ya estamos ya en combate con el cuerpo. Vamos haciendo carga ya por aquí. También, bueno, la caballería aquí la olvidé durante un tiempo, creo yo. Creo que ya cuando lancé el guaje creo que hice la carga, pero se me fue la olla también con esto. Los arcos aquí me están reventando los orcos negros, que quería ya por estos lanceros, pero tontería. Al final he cambiado de objetivo ya. Y bueno, aquí pues hice una bonita carga contra los lanceros. Ahí está. Lo que pasa, lógicamente, pues aquí tiene a Caballeros de Grial. Y eso me ha dado a mí mucho por culo. Estos tíos son muy buenos. Aquí doy un bufo. Por cierto, este hombre doy el hechizo de que da más cuerpo a cuerpo. Pero me parece a mí que no lo. Ahora, ahí está. Allá vamos. Ese más 44 cuerpo a cuerpo para reventar. Y el que tiene de daño
Bueno, el hechizo de que hace daño. No me gusta mucho, que es un hechizo que es una explosión. De la, algo de la mente, algo así era, no, no me hizo mucha gracia, pero bueno, algo hizo también de todos modos. Y bueno, pues por aquí estamos intentando reventar todo lo que podemos. Pues como vi, streamer, pues con lo que he dicho, streamer más o menos aquí está sobetando la cosa. Es más, aquí tenía sabor con él y todo. Pero a mí, yo tenía aquí una pelota aquí que no vea. Y bueno, pues encima aquí pues también tenemos a. Ah, mira, aquí también tenían a unos lanzallamas de informidad. No me di cuenta yo de eso. Pero vamos a sacar unos guerreros del clan también ellos, así que bueno, tampoco hay ningún problema. Los arqueros, como veis, aquí me están dando mucho por culo. Estoy intentando atacar también a ellos, pero me están reventando. Y bueno, la caballería aquí, lógicamente, va a caer contra un lancero, contra unos caballeros del Grial, pues no, no va a durar nada. Y lógicamente, pues aquí sí me dije: Zimmer, necesito tu ayuda. Quiero que mandéis ya a los semigrifos. Que cayeron más rápido. Bueno, van a caer más rápido que mi caballería, no sé por qué. Esos cagaron en muy malos, tío, me han parecido. Que tampoco, es que, a ver, cabrón, no son malos, son muy buenos. Todo lo que no sea dragón sangriento es malo. Bueno, a ver, vamos a ver por qué son. Vamos a ver, me cago en todo. Como cargas así. Una cabeza llameante, te han pillado tus orcos negros, tío. Ya. Vaya carga, streamer. La madre que te parió. No me extraña que duran poco. Pero bueno, no carga nunca así como ha hecho streamer. Porque si carga dos veces así. Bueno, es que encima las catapultas están reventando, tío. Ah, sí, no me extraña que caigan rápido, pero bueno. Como veis, aquí tenemos unos orcos negros ya reventando por aquí, así que eso es bueno. Que estemos reventando a estas unidades de aquí, porque no pueden disparar, así que that's good. Y claro, estos arqueros me están reventando desde la distancia y eso es una gran putada. Bueno, por aquí este me manda este hechizo. Bueno, le baja la moral, pero por lo demás no es que haya hecho mucho. Bueno, aquí se intentan reventar a estos arqueros con mis arqueros goblins. También mando otra vez el WAG para reventar ya las unidades que faltan. Como veis aquí, pues esta unidad me está dando mucho por culo. Pero bueno, gracias al huevo estamos reventando también bastante. Aquí también estoy intentando reventar un poquito a los lanceros, estoy bajándoles la vida. También a los monjes de la plaga, ya sabéis que tienen poca armadura. Pero también intento cambiar de objetivo para disparar a quién. Ah, sí. Estamos intentando bajarle la vida a este vidente gris. En. ¿Cómo se llama este tío? O sea, ¿cómo se llama el objeto que está montado? Coño, que se me se olvida. El de hecho ¿La de. campana gritona? Ah, va a gritar eso, cierto. Sí. Estaba intentando pues bajarle la vida y si bueno, si quitaba un general, pues de puta madre, ¿no? Y bueno, pues por aquí, pues estamos intentando reventar todo lo que podamos. Tenemos aquí también muchas unidades. Estos orconeos se van a pillar, pero no del todo. Por aquí los orconeos están intentando reventar también esta unidad. Aquí también me han dado los asesinos de la bestia de bastón. Esto me da también mucho por culo. Y como veis por los proyectiles, pues me está haciendo muchísimo daño. Los proyectiles de esta gente me van a hacer un daño bestial. Y bueno, pues aquí Gringor, pues intenta cargarme también a esta gente, también al relicario, que es muy importante que nos reventemos. Aunque se está haciendo más daño el camino, pero bueno, porque los proyectiles están disparando más que nada a lo suyo. Y a mí, pues bueno, me está haciendo algo de daño, cierto es, pero bueno. Aquí me carga un pelín la cabellera de los arqueros, lo cual es una putada, pero bueno. Y nada, pues como veis aquí. Ahí tengo los orcos negros que ya entran a volver. Los círculos que me volvían. Pero como estáis viendo, me van a reventar bastante. Bueno, Gringo por aquí contra los profetizas de la vida. Pues lógicamente la profetisa de la vida va a ser reventada. Aunque Gringo también va a ser reventado, ya os digo ya. Porque Gringo le van a dar proyectiles por todos lados. No sé si tenía alguna unidad de caballería por aquí. Sí que tenía una, pero creo que se me olvidó utilizarla. Creo que me lo mandé contra las catapultas de acá. Bueno, los Orconer pues ya casi iban a volver. Gringor, pues aquí está intentando luchar contra esta mujer, pero como veis, también están haciendo bastante daño esta gente. Están focusando a Gringor. Aquí mando más cuerpo a cuerpo. Este hombre ya pues, por fin ya se piró. Aquí también lanzó otra cara contra la hechicera de la vida. Y nada, pues la general también se pira, por ahora. Aunque aquí también el goblin también se fue al carajo. Bueno, como dije, aquí cargo con la caballería, pero lógicamente me va a ser reventar la caballería. Curioso que estos premios de batalla duren tanto, pero bueno. Por aquí, por lo menos, una unidad está reventando 5, algo es algo. Los orcos, como dije, aquí me han vuelto, pero se me olvida, como siempre, son demasiadas unidades. Gringor, pues no sé qué voy a hacer con él. No me acuerdo qué hice ya después con él. Tengo que mandarlo ya a algún lado. Y nada, pues como veis, también tengo muchas unidades por aquí. Estoy intentando enseñar por todos lados. ¿Y me he disparado? Ah, vale, que han vuelto esa gente, vale. Bueno, por aquí está. Bulma, pues intentando reventar a esta gente. Y aquí digo, Steve, mira, aquí tiene el general aquí al lado. Y no me hacía caso el cabrón.
Es que te juro que no voy a dar por el puñetero general por ningún lado. Y digo, al lado de tu general, tú, ¿dónde, dónde, dónde? Bueno, pero como veis, a Bretonia aún le queda bastante. Este hombre va a hacer muchísimo chamán orco, la verdad es que. Bastante. Y bueno, pues aquí ya, pues ya sí fue por él ya. Aquí ya se dio cuenta. Pero creo que se mató a sí mismo. El Skaven se mató a sí mismo, su general, por todo lo que le ha lanzado. Buah, pero esto sí me cabrón. Vaya hechizado que me ha lanzado ahí. Me cago en todo. La plegaria es mejor resérvalo cuando esté ya con un montón de unidades, no contra un general. Pero bueno, por aquí otra vez lanzamos el WAG y lógicamente pues empezamos a reventar todas las unidades. Estamos en cuerpo a cuerpo. Pues por aquí, ¿quién estaba ayudando? Vale, soy yo. Todavía estaba reventando aquí con los ballesteros. ¿Dónde están los halconeros? ¿Están por aquí? Ah, sí, aquí reventando a unos lanceros caben, vale. Y como veis, pues nada, aquí estamos también reventando a los bombardeos de Fran Mortal. Para que no vuelvan. Lógicamente al tener poca armadura, pues también van a ser reventados. Y bueno, por aquí tenemos a Gringor por algún lado, reventando por aquí a estos cabrones asesinos que van a dar mucho por culo. Y otra vez la tía esta de la vida vuelve. O sea, la profecía de la vida vuelve y me da bastante por culo también. Y nada, pues como veis tenemos un montón de unidades por todos lados. Aquí, como dije, pues esta gente se van a retirar ya. La verdad es que los proyectiles van a tener complicado. Y aquí también, pues encima de esta gente, pues van a pillar a estos tíos y se van a pillar de encima. Y nada, pues como dije, este hombre, pues aquí está intentando reventar todo lo que pueda. Pero claro, lógicamente, pues aquí me van a reventar proyectiles también. Y nada, gringo, pues aquí resistiendo todo lo que puede el pobre. Pero bueno, aquí ya puede ser que la moral también se le va cayendo. No sé dónde iba pues este hombre. Ah, pues estos tíos me parecen que iba. No, vale, mira, este hechizo de aquí que decía yo. Es bueno cuando hay una pelota, pero cuando están en línea o lo que sea, no me hace tanta gracia. A ver, esto es bueno siempre porque como están así, se han caído todo ese rollo, pues entonces lógicamente las otras unidades le pueden reventar tranquilamente. Bueno, por aquí estoy intentando ir con este hombre también para acá, para quedarme los ballesteros, porque, oye, perdón, los arqueros, me están reventando por culo. Y así, pues como veis, pues también están dando por culo sus arqueros, o sea, los ballesteros, con el de esto. Y bueno, otra victoria, madre mía, con las victorias, ¿eh? Estime, cabrón, de vez en cuando puede hablar, ¿eh? Ya, pero está todo bien comentado, todo. No sé. Pero yo qué aquí sé. Sí, el fallo ese del hechizo ese del Bormar, tiene que verlo. Pensaba que pillaba las tres unidades de infantería, pero al final no los pillé. Bueno. A ver, mi ejército, pues lógicamente, pues Gringo se reventó otro que hay al lado. El Goblin también hizo bastante, pensé que había hecho menos, pero hizo bastante también. Y el chamarco, como habéis visto, pues también hizo bastante. Digo por culo. Más que nada y todo ese rollo. Incluso los lanceros Goblin, como veis, ha matado bastante, lo cual me sorprende un huevo. Aunque también puede ser que hayan sido por guerreros del clan, pero bueno, creo que los guerreros del clan son mejores que los Goblin, creo. Y bueno, pues los grandotes también se pusieron las botas, los orcos negros también se pusieron las botas, incluso los arqueros goblin también se pusieron las botas, incluso una unidad de orcos jinetes jabalí también se pusieron las botas, aunque esta fue prácticamente. Y bueno, pues Skaven también, sí, también se puso las botas. Tiene bastante unidad que han llegado a los 100 bajas, casi alguna. Y bueno, pero sacó muy pocas unidades, pasé Skaven, sacó muy pocas unidades y eso pasó factura. En cuanto a streamer y al bretoniano, bueno, streamer, pues obviamente con Polma Coche de Fuego reventaron. Por aquí nada, los lanceros pues hicieron lo que pudieron. Los arderos, pues sí, reventaron algo que otro. Los grandes paderos sí que mató poco, luego me extraña. Creo que fue porque metía una contra la campana y la otra contra algún héroe, tío. Ajá. No los usé bien. Bueno, los ballesteros, pues hicieron algo, incluso subieron alguno de nivel, así que sí quitó bastante vida a alguna unidad. Y bueno, por el evento de semigrifo, pues fueron reventados. Al cargar, es que claro, tu problema fue con los semigrifos que cargaste con los dos en el mismo lado. Tenía que haber hecho cargar en uno y con el otro rodear, como te hicieron a ti, porque el otro. Muy listo, quitó una unidad de caballería y cargó a tu flanco. Y encima te empezó a reventar con el otro flanco con los trebuchets, que fijaos, han matado también bastante los trebuchets. Su caballería también le ha hecho bastante daño, los arqueros también me han reventado los arqueros. Y pero bueno, el problema ha sido que su línea de infantería no podía aguantar. Por cierto, me extraña bastante que haya que la fuerza haya matado bastante. Ha matado 88 notas. Como se van con Obi, me imagino, porque si no, no entiendo. Pero bueno. Yarko, a ver, dice, ¿qué me recomiendas para jugar esto en multijugador por primera vez? Campaña, me he pasado tres. Pues. Multijugador, pues la facción que más te guste, la verdad. Es así. Porque. A mí.
Si tuviera que elegir la... ¿Con quién jugué la primera? Con... Claro, lo tengo. No me acuerdo cómo fue, con quién fue la primera batalla. Pero bueno, lo más fácil, como dijo Streamer, son los enanos. Los enanos son una facción más fácil de jugar, la verdad. El Imperio es El el Imperio Imperio pues también un una baja poco en más multiuso, difícil. sí. Incluso las facciones del primero son más fáciles que las del segundo, imagino. Creo yo que sí. Del primer juego, ¿eh? Son más fáciles que las del segundo. Pero, como te he dicho, es lo que tú veas. El ejército que tú veas. ¿Este me gusta más? Pues te voy a jugar con ese. Y cabrón, streamer, ¿por qué no estás con los comentarios? Ah, lo tengo maximizado la pantalla y ¿No no lo será, veo. hijo puta? Bueno, pues nada, espero que te haya resuelto la duda. Pero bueno, lo que te he dicho, yo creo que sería enanos e imperio, lo más fácil. Y del segundo juego, si no tienes el primero, serían los altos elfos, creo yo, como también dice el streamer. Altos elfos y puede que el fuego oscuro también. No sé. Porque los Skavens depende. Y los Saurios hay que tener mucho cuidado con ellos. Aunque también un ejército muy divertido para jugar solo también es la cosa vampiro, creo yo. Si tienes DLC, claro. En verdad todos se pueden jugar. Yo, por ejemplo, a mí que no me gusta son los con de vampiro y son uno de los ejércitos más tochos que hay, ¿vale? Pero no me gusta jugar con ellos. O sea, si puedo, no quiero jugar con ellos. Tengo el primero y el segundo, vale, no tengo los DLC. Es una putada. O sea, me faltan los piratas, los elfos silvanos y los reyes. Y también te faltarían los hombres bestias. Es que ¿sabes cuál es el problema de tener poco de tener los DLCs? Que te faltan las unidades de renombre. Y las unidades de renombre se notan un huevo, créeme. Pero un huevo. Tener alguna unidad de renombre. Entonces, multijugador lo va a tener complicado. A ver, no es que diga que no vas a ganar ninguna batalla, ¿vale? Pero va a tener complicado. Al menos mi opinión. ¿Tú qué dices, Simmer? Hombre, las que las unidades de renombre son tan demasiado, ¿eh? Sí, es que son Hay muy... algunas muy buenas, otras son muy malas. Sí, pero no, la mayoría son muy buenas, ¿eh? La mayoría Pero son... generalmente siempre hay alguna que hay que meter, Revientan. sí o sí. Sí, como tú dices bien, revienta la partida. Entonces... Yo diría que enanos. Si no tiene ningún DLC ni nada, enanos. Porque los enanos, aunque tengan unidad de renombre y todo ese rollo, aunque no los tengas, revientan. O lo que sea. Claro, el problema de tampoco el DLC es que tampoco tiene los... De enano tiene a quién sería... A este hombre, ¿cómo se llama? El de... A... A ¿Belegar? Belegar, Belegar eso. es idea de pago. Sí, Es eso idea era de de pago. pago. Pero bueno, Belegar tampoco es que sea muy usado. Tampoco tendría los ballesteros, de esos de Bookman. Y... No, yo creo que sí, que los enanos son mejor de todos, creo yo. Porque tiene unidades muy sólidas. Tiene también unidades gratuitas como... Como este hombre, como el enano blanco y... Y el, los matadores con hacha de dos manos, que son, es una unidad excelente, una de las mejores unidades del juego también. Y yo creo que sí, con los enanos. Yo creo que enanos es top. ¿Cuál es el DLC de las unidades de renombre? Pues Es todas. que han subido. Todas son DLC de la unidad de renombre. A ver, por ejemplo, es que hay un montón. Tendrías que fijarte. O sea, por ejemplo, los que dice facción. Los reyes funerarios. Los reyes funerarios de por sí tienen su unidad de renombre. Pero por ejemplo, hay algunas de Warhammer 2, por ejemplo. Sería el DLC de la reina y la bruja. Ahí donde aparecen las nuevas generales y la unidad de renombre. Y en el Warhammer 1 sería. Del Imperio de los No Muertos sería uno. De los orcos y los enanos sería otro. Y no sé si Bretonnia tiene unidad de renombre, streamer. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, pero Bretonnia no es una buena fase para jugar, fíjate tú. A ver, si sabe utilizarla muy bien, la caballería y todo ese rollo, y sabe microgestionar muy bien, sí. Pero es muy difícil. Muy difícil. Porque tiene unidades de infantería muy cutres, por desgracia. Entonces, las unidades de infantería son las que aguantan y la caballería los que revientan. Si te revienta la caballería, pues estás jodido, básicamente. ¿Y del Imperio cuál era? ¿El DLC del Imperio? ¿Era The Grave Underground o algo así? Creo que sí, ¿no? Que te venía con Volmar Y el otro, el pringado este que va al carro que no utiliza y el ni Cristo. nigromante de Delphi. Sí. A mí me encanta la estética del mensaje de los bretonianos, pero su infantería es caca, sí. Y su campaña es estúpidamente difícil. Bueno, la campaña de los bretonianos, bueno, ahora sí. Ahora es estúpidamente difícil porque ha añadido los elfos al ladito y se nota un huevo.
Pero. Y Kembler, Y también me Kembler. molaba. Ah, claro, o sea, Kembler también, cierto. Creo que no es tan, tan puñetero como los elfos. Los elfos sí son más puñeteros. Pero bueno, vamos ya con la última batalla del directo. Vamos con Estime con el hombre lagarto. Yo con los hombres bestias. Y Mr. Fry otra vez con los elfos oscuros. Y son lo mismo otra vez, como estoy viendo en la anterior batalla. Y los otros con los elfos silvanos, o sea, sean elfos contra hombre lagarto y bestias. Vamos allá. Bueno, ahí tengo mi ejército de los hombres bestias. Tengo aquí unos cuantos milecillas. Estos sí son los que van a dar soporte. Los béstigos, creo que se llaman. Un par de arqueros, un par de lobetes con veneno y una unidad de minotauros. Bueno, por aquí tengo un tío de esto y a este hombre que nunca me se llama. A ver, por aquí. Bueno, pues. Como siempre, ¿quién va a ser el primero en ser reventado? Pues, cómo no, yo. Elfo si va a dar aquí un por culo flipante. Bueno, Steamer creo que casi todo el elfo va por el Steamer, creo yo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver la Menos el composición. dragón, tal vez, Sí, que puede estaba ser. en la mitad. Bueno, el cine tenía dos bastiones de artillería solar. Unos gélidos salvajes. Y unos gélidos gélidos con lanza. Una línea, cuatro líneas de lanceros saurios. Una de guardia del templo. Y aquí tenemos a Jabba the Hutt. En el cacique Mazamundi. Bueno, que tenía. ¿Qué hechizo tenía con Mazamundi, Chimer? El uno de combate cuerpo a cuerpo para mejorarlo. El cometa. O sea, ¿tenés tres hechizos? ¿Qué Creo que tienes? sí, que eran tres. ¡Qué cabrón! Ah, compré ese tres Uno de hechizos. combate, otro de mejorarse la defensa y otro de el cometa. Y pues como veis aquí los fosilvanos, pues me han sacado aquí un bonito. Han dicho, venga, vamos a empezar reventando ya su ejército. Pero bueno, me están disparando unidades de mierda. Ah, pues no, me están empezando a los rebaños bélticos. ¡Qué cabrones! Al principio creo que sí, empezaron a reventar a los rebaños bélticos, pero después. O sea, primero, perdona a esta gente y después los bélticos, qué cabrones. Bueno, pues tiene un par de forestales. Bueno, aquí tiene un forestal de renombre, forestal normal, otro forestal por aquí y la unidad de renombre de los cazadores salvajes de Curnows. Por aquí está, tenía yo mis perretes, listos para dar el golpe final. Bueno, el golpe final, dar el golpe a los estos malditos arqueros. Una unidad de explorador de bosque salvaje, una embaucadora de Loe, que es la unidad de renombre de las ballenas salvajes, de las ballenas guerreras, perdón. Tres guardias eternas y la unidad de renombre de la guardia eterna, otra unidad de explorador del bosque salvaje y. El Señor del Claro en Corcel. Mientras que por aquí tenemos a los verdugos de Harkanes. Lanza siniestra, otra lanza siniestra, más lanza siniestra por aquí, otra por aquí. Dos guardias negras de Nagaront. ¿Dos o una? No, una guardia negra de Nagaront, por lo que estoy viendo. Unos atados oscuros. Malekith en su Raptor. Su gélido. Un lanza abierto de Destripador. Y una unidad de jinetes oscuro con escudo. Así que nada, vamos a darle al play, porque la primera batalla lógicamente va a ser por aquí. Bueno, y el dragón negro, lógicamente, que se me olvida por aquí. Dragón negro. Que creo que dispara un. O sea, creo que se enfrenta a una unidad que no valía la pena. Este fue un fallo mío de mi parte, porque quería ir a por esta gente, pero bueno, no pude. O sea, quise ir a por esta gente y no sé qué pasó. Sí, que se enfrentó al final tonta esto. No sé, una cosa rara pasó por aquí con los Minotauros. Pero como voy apenas han perdido vida, o sea, no les estoy diciendo nada. Perdón. A ver, mira por aquí. Vale. Bueno, aquí se ha formado una pelota flipante. Porque los elfos van a resistir. No sé cómo, pero van a resistir un huevo. Bueno, por aquí, lógicamente, pues estas unidades van a palmar. No van a hacer mucho. Es que no van a hacer nada. ¿Qué coño ha sido eso? Puse por ahí un. No sé qué coño ha sido eso. Bueno, por cierto, yo tengo el hechicero con el hechizo ese de los cuervos. Y para. ¿Qué hechizo tenía el otro? No me acuerdo. No me acuerdo cuál era el otro hechizo que tenía. Ah, sí, para sacar a la mantícora, voy a decir, no. Al bicho este, no me acuerdo. ¿Cómo se llama el mantícora, no? Sí, era un mático salvaje. Mantícora salvaje, eso. Bueno, por aquí, como veis, ya por fin saco los perretes. Viendo ya que tenía los arqueros detrás, no tenían ninguna protección. Pues dije, venga, vamos a reventarlos. Y al final no los reventé. Sorpresa. ¿Cómo no? Bueno, por aquí se intenta reventar con los proyectiles al dragón. Problema, porque esta gente va a reventar mis proyectiles. Y nada, pues como veis, tenemos aquí un huecazo flipante y estamos súper jodidos.
Y como veis lo que he dicho, ¿veis las pelotas que se formó aquí? No me gusta nada la pelota que se formó aquí después. O sea, tenía que mandar más tropas por acá. Es que tampoco entiendo por qué no tengo esta mierda de aquí. Nunca sé, a ver, ¿por qué? ¿Se da por aquí? Navegador, página de ayuda, chat, menús, no. Pero bueno, el caso es que os ato ya esto para escribiros, pero bueno, tenía que mandar, por cierto, aquí. Tenía que mandar alguna unidad, por ejemplo, para acá, y otra unidad para más para abajo, lo que sea. Pero bueno, la cosa está hecha ya. Aquí tenemos al disipador reventando. Los perros, como voy diciendo, por aquí intentan reventar a esta gente. Pero ya os digo que van a dar mucho por culo estos tíos porque son más. Al ser ellos más, pues van a reventar más los perros, como estoy viendo ahora. Ahí se puede atrás los cabrones, pues lógicamente me están empezando a disparar. Bueno, por aquí el señor pilla a esta gente. Lo cual, pues bueno, lógicamente los jinetes salvajes no van a poder hacer nada. Aquí un hechizo fallido de Malekith, o del jugador del elfo oscuro. Y nada, pues por aquí, pues tenemos aquí a estos peludos de Harkanet que se les ha escapado, la verdad. Y nada, pues el dragón, aquí saca la mantícora salvaje y intenta reventar al dragón. Aunque este también me ayuda aquí con esta gente. ¿Por tu lado sí me pasó algo interesante o qué? Pues la verdad es que no mucho. No mucho, ¿no? Bueno, como veis, por mi lado, esta pelota de aquí la verdad es que me está putando tela porque los proyectiles están tebándose. Y como veis, los peretes ya se retiran ya. Los peretes aquí no han durado nada. También es porque han venido también esta gente. Pero como veis, no he hecho apenas mucho daño a los proyectiles. Aunque esta unidad sí, pero sí quedan bastante y eso es una gran putada. Bueno, el elfo oscuro ya activa ya su habilidad. ¿Qué hechizo? ¿Este hechizo ha sido tu estima, en serio? ¿El cuál? Ah, sí, el del suelo, sí. Madre mía. Digno de ver. Porque, ¿qué reventa? No, es que no reventa a nadie. Bueno, aquí lógicamente el disipador va a palmar, ya lo digo ya. Son demasiados proyectiles. Y nada, pues como veis aquí, pues claro, al estar todo grupo más o menos, pues puedo reventarle. Aquí saco una unidad de ejércitos del caos. Pero es que este es el problema. Somos. Esta bola de aquí me está apoyando muchísimo. Menos mal que no tenían ellos ningún hechizo de ataque, o sea, de área. Porque ya son un hechizo ahí de área y me revienta. Lógicamente los disipadores, como estoy viendo, pues. Los ejércitos del caos, perdón, los dos ejércitos del caos van a formar con los proyectiles, es lo que hay. El dragón por fin no lo, no lo hemos cargado antes, Timmy y yo, con los proyectiles. Así que entren a la vidicilla, que ataquen por otro lado. Por aquí estoy mandando los minotauros, va por los proyectiles a por alguien, no sé por quién, pero a por alguien. Y aquí sí con la mantícula, bueno, la mantícula está en modo rabia, así que está atacando aleatoriamente a todo lo que vea por ahí. Y así, aquí estoy intentando ir con los proyectiles a reventar a esta gente, pero como veis que no puedo. Y bueno, los minotauros van a caer contra este tío. Como veis, pues nada, uno menos. Y nada, por aquí estamos viendo todo el rato. Los Vestigor, pues. Pues aquí pasa lo mismo. Tengo. Lo bueno es que tengo esta pequeña colina de aquí. Entonces tengo una pequeña ventaja. Pero nada más una pequeña ventaja. Pues aquí también tiene buenas unidades, por lo que estáis viendo. Y bueno, pues Timmer por aquí, pues está resistiendo bastante bien. ¿Dónde está la Guardia Negra en Agarra, el Timmer? ¿Te la has cargado ya? Creo que todavía no. ¿Y dónde está? No están ahí, los... Ahí veo los verdugos, pero... Ah, aquí hay dos verdugos también. ¿No tenía una de Guardia Negra en Agarón? ¿O soy magistrado en mía? Puede que ya haya palmado. Estaban en contra de unos guardias del templo. Ah, vale. Entonces puede que haya muerto. Bueno, pues aquí mi hechicero de yo también lleva a palmar. Y bueno, pues como veis aquí se intentan reventar los proyectiles, porque también se tiene un buen tiro desde aquí atrás, no le afectan los escudos. Y públicamente pues intento pues reventarlo. Lo que pasa, como no, el señor del clavo pues aquí está dándome por culo. Y aquí estos niños de lanceros pues también para darme por culo. Los perretes pues se me ha olvidado por aquí usarlos, como siempre, porque estoy intentando hacer otras cosas. Aquí ya la mantícula palma. Aquí este hombre se le tira. Aquí se está reventando por el Chilan, que ya no tiene apenas munición, pero bueno, siempre... es de utilidad. Y nada, pues como veis, van otra vez por mis proyectiles, los cuales son unos pesados. Pero bueno, creo que mando aquí a estos bestios justamente, que se están retirando pero con nada de moral. O sea, veis, otra vez que han vuelto ya. Y nada, pues ya intento ya, pues, también reventar con proyectiles a esta gente, que también tienen poca armadura, me parece a mí. No sé si tienen escudo. Sí, tienen escudo, así que lo van a hacer mucho daño. Y pues por aquí intentamos hacer una carga por acá. Obviamente salimos volando. Buena esa, Steamer. Y nada, pues ahí tenemos a Mazamundi pues intentando hacer sus cosillas. El perrete que quiero... ¿Ella? Ni idea, no, el perrete se me olvidó. Estos tíos se me olvidaron. Porque estoy aquí intentando volver otro rato contra las unidades, como estáis viendo. Y bueno, por aquí unos lanceros contra estos forestales.
Que la verdad es que los forestales me han reventado los lanceros por a mí, pero bueno. Creo que fue ahora cuando ya utilicé ya esta gente, porque recuerdo que tenía esta gente por aquí. O lo, no, no lo utilicé. No. Muy bien. ¡Hostia puten! Bueno, ha reventado algo, pero no mucho. ¿Este hechizo chime cómo era? ¿Cuál? El de Lanzamundi, el de Mazamundi, el que lanza los de esos. ¿Es aleatorio o tú lo haces? Es aleatorio. Ah, vale. Lo que salga es el B. Aquí han salido dos, antes salieron tres. No, han salido dos, han salido tres, perdón. Ah, sí, pues, es que antes, esa a rolo. Y bueno, pero como veis aquí ya, pues se está empezando a retirar casi todo el fuego oscuro por acá, casi todo el fuego silvano, así que está de puta madre. Estoy por ahí reventando con esta gente. La verdad es que esta batalla parecía casi perdida. La verdad, por mi parte, porque ya los bestios, los pobres, estaban en la mierda. Bueno, pero el streamer aquí está haciendo bastante bien. Malekith se le piraba ya con nada de vida, pero va a volver. Y... joder, cómo suena la mierda esta, me cago en la puta. Pero como veis, tiene verdugos de Haren muy, muy tochos aún. Aquí también tiene otro verdugo de Haren muy tocho. Tiene aquí ya saetas oscuras que pueden reventar bastante también. Y bueno, pero como veis aquí ya los elfos silvanos pues no tienen apenas nada. Toma ya, buen tiraco. Vaya matanza que veo aquí. El dragón negro por fin se piró. Mandé esta unidad de arqueros que para reventar ese dragón negro. Por aquí volvió mi hechicero. Y... nada, es que eso, ya solo es esperar. Ya está aquí intentando reventar a esta gente. Y por aquí pues nada, estos tíos pues no se están haciendo... Ah, me tienen bomba de humo. Ah, me lo quito de velocidad. Ya tú. Y en cuanto a streamer, pues nada. Aquí Malekith lanzando más hechizos aún. Que ahí estaba de vuelta. Y los perros, no sé cómo, pero han reventado a esta gente. Lo cual me extraña un huevo. No sé cómo ya han reventado a los perros ahí. Y bueno, pues por aquí ya solo le quedaba una unidad de lanceros. Que son demonizados por mí. Y al general, que bueno, al general también va a palmar ya. Estos arqueros, pues ya nada, también van a palmar. Porque se está retirando todo el mundo ya. Y por aquí ya pues obtuvimos la victoria. Como estáis viendo. Batalla también muy entretenida. Pero un montón de fallos también, pero bueno. Mira, los verdugos carganes. Sin haber hecho apenas nada y han matado un huevo. No, no creo ni yo, tío. Pero bueno, por mi parte, pues... complicado la batalla contra los elfos silvanos porque me alguien reventa todo el rato. Y no hacen nada, la verdad. Bueno, Morgul se hizo bastante. El chamán del baño pues mataba, hacía lo que podía. El destripador lo usé fatal, no hizo nada. Los lanceros pues bueno, hicieron lo que pudieron. Estos tíos hicieron lo que pudieron, no hicieron tampoco mucho. Los rebaños de Béchigo pues fueron lo que más me mataron, lógicamente. Oye, algún que otro arquero hizo bastante daño, pero bueno, el otro... Bueno, este mejor fue el dragón, porque tiene subió nivel. Y bueno, los perretes pues hicieron lo que pudieron y los matadores pues fueron reventadísimos. En cuanto a Malekith pues... hizo algo, lanzó lo de siempre, estas tres unidades reventando como siempre también. Y el dragón no hizo mucho, el lanzador tampoco hizo mucho, la caballería, al tener siempre esas dos unidades de caballería que son buenas contra la grande, no hizo tampoco mucho. Ah, mira, tenía una unidad de Santa Oscura pero sin escudo, qué interesante. Pero como veis, el ejército de Maliki era muy pequeñito, también el streamer también era pequeño. ¿No? Sí, era muy pequeño el streamer. Bien, en cuanto a streamer, pues luego, básicamente, Java de Hutt se cargó bastante. Su lanzador salió, pues, hizo un buen trabajo. La guardia del templo también hizo bastante buen trabajo, su trabajo. La caballería, bueno, hizo lo que pudo. Y bueno, el streamer, pues, reventando a distancia con estas dos unidades. Mientras que el señor de los claros, pues, me estuvo dando vueltas y reventando por todos lados. Los lanzadores me han resistido bastante. Estos tíos no me matan tanto como yo pensaba. Los tres, así que bien, pero han matado a los suyos también. Y los arqueros me han dado un por culo durante la partida, flipante. Y la unidad de caballería, lo mismo. El cazador de Cornus me ha dado un por culo, flipante. Bueno, ¿qué te pareció la partida también esta? Interesante, los. Al tío este de nuevo. Los generales así en plan magos no se me dan muy bien. Me habría preferido un comandante es que más es lo guerrero. Es lo que te he dicho, los Mazamundi no utilizan a nadie porque no. Sea. Bueno, para eso. Es que además, por lo que cuesta, ¿cuánto te costó? 3.300 y pico, ¿no? Sí, 3.000 y pico. Es que para eso te pone otro general y otra unidad más tocha. Y dos unidades. Pero bueno, hasta bien. Pues gente, en verdad ha sido 6 de 5, o sea, ha sido 5 de 6. Recordad que la primera batalla perdimos muy fuertemente, aunque no la he mostrado. Por el rage, porque o sea, yo fui a quitarla y se me olvidó guardarla, pero bueno. Y bueno, estas 5 pues sí hemos salido victoriosos. Algunas más solventadas que otras. Había alguna que les haya gustado. ¿Y tú qué crees, Timmer? Que tengo que mejorar bastante.
¿Cuál ha sido tu partida mejor batalla? La mejor partida. Sí. La del Imperio puede ser. Salvo por la carga, la cagada con los caballeros en semigrifo. Ah, la que tú tienes en Más o Imperios. menos, Vale. sí, más o menos mantuve la línea. Y la que yo tenía los orcos, vale. Pues, por increíble que parezca, yo creo que fue, para mí, fue la de que teníamos de enemigo al Imperio, al Skaven, la que te mataba a ti realmente de la Kateb. Chacuate que yo, ¿no? Sí, La cómo colina. olvidarla. Porque duró muchísimo y parecía que ese sí íbamos a perder. Que estaba casi casi ya ganada. Pues nada más, gente, eso es todo. No sé cuánto dura el directo, a ver que vea cuánto ha durado. Ha durado 1 hora y media. Pues nada, intentaré ya traeros más batallas, si os gusta esto. Mientras que no hay campaña, porque ya sabéis que los cabrones al final van a poner puñetero parche el día 31 de enero. Me cago en todo. Bueno, no se sabe. Pero tiene pinta de eso. Porque, macho, estoy esperando aquí para que pongan el parche y los cabrones aún no lo ponen. Pero bueno, si os gusta, ya sabéis. Espero comentarios también en YouTube. Si tengo que corregir algo o lo que sea. A Chime también. A Chime dale palos y eso también. Y nada más. Pues eso, gente. Espero os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego.